como a los japoneses parece que le va tan bien en el tema tanto laboral como productivo, pues he pensado yo de investigar un poquito cómo funcionan, a ver si cogemos algunas ideas de ellos. Ellos son en primer lugar un pueblo muy disciplinado, entonces lo han demostrado con el tema del reciente tsunami, cómo se han comportado. Luego, en el aspecto productivo, tiene una manera de funcionar muy curiosa, es un subsistema, un método que le llaman just on time, en el cual producen en la medida que consumen, ni más ni menos, y eso lo pueden hacer porque ellos trabajan basado en los pedidos reales. Cuando se dice hacer una huelga a la japonesa, precisamente es que trabajan más para producir más, y tienen el contrapeso de este método, con lo cual se cargan los almacenes y ahí se produce el conflicto. Las empresas son como una gran familia, es decir, que cuando contratan a un trabajador, más que contratar a un trabajador, parece que han adoptado un hijo. Ellos tienen muy a gala los sistemas de formación y la motivación del trabajador, hasta tal punto que las decisiones de empresa son consensuadas entre la propia dirección de la empresa y los trabajadores. El sistema jerárquico es muy estricto en cuanto a los ascensos, asciende el que más tiempo lleva en la empresa y no aquel que pueda destacar por su potencia intelectual o su inteligencia, lo cual choca un poquito con nosotros, pero ya decía que a ellos les va muy bien. Habrá que analizar este tema. Entonces, ellos valoran, desde el punto de vista del trabajador, más la estabilidad que el riesgo. Es decir, que están prácticamente dispuestos a entregar su vida por la empresa. El japonés vive para trabajar, no trabaja para vivir, con lo cual también colisiona con que ellos no dicen ganar el pan con el sudor de la frente, sino que el trabajo para ellos es un placer. Cuando terminan las universidades, las carreras, los estudiantes, pues no van ellos buscando trabajo, sino que las empresas tienen una especie de pacto con la universidad y escogen a aquellos que han destacado por sus exámenes y por su fin de carrera para automáticamente contratarlo. Y por último, en el aspecto laboral, pues miren ustedes qué curiosidad, el riego sanguíneo parece ser que determina el carácter de la persona y también se guían las empresas por este parámetro. En cuanto a las costumbres, pues la verdad es que son muy distintos a nosotros. Les cuento algunas curiosidades. Por ejemplo, ellos evitan el contacto visual porque lo consideran una provocación. Tampoco se dan nunca la mano ni se dan un beso en público. Ellos lo solventan todo con la clásica reverencia oriental. Y no mueven tampoco las manos al hablar, como hacemos los latinos, yo las muevo mucho al hablar, porque ellos consideran que así un signo de agresión, fíjese qué cosa más curiosa. No se suena la nariz en público, lo consideran una falta de educación horrible, y es inconcebible ver un japonés en una mesa sonándose la nariz. Se levantan y se van a otra habitación. La mayoría de las puertas, otra curiosidad interesante, se abren hacia afuera. Esto tiene una explicación. Por los terremotos se tiene que salir corriendo. Conducen por la izquierda, como los ingleses, aunque hay muchos países orientales que conducen por la izquierda, y es fácil en las escaleras mecánicas de los grandes almacenes, pues lógicamente hacer el movimiento al revés de como lo hacemos aquí. Cuando dicen yo, no hacen el gesto este típico, sino que se toca la punta de la nariz, lo cual yo lo veo muy divertido. Y para, he dicho para decir yo, ¿eh? Y para decir no, pues mueve las manos así delante de la nariz, parece que se está quitando un mal olor. La escritura es de derecha a izquierda, lo cual no sería mayor complicación, pero sí que los verbos están situados al final de la frase, con lo cual hay que leer todo el texto para saber qué es lo que ponía allí. Complicado, ¿verdad? En los hospitales, otra curiosidad, normalmente son de pago y se paga al final de la estancia, con lo cual parecen recepciones de hoteles. Les encanta hacer ruido al comer, cosa que nosotros tenemos una mala educación horrible, pues ellos parece que haciendo ruido al comer están diciéndole al que les ha invitado, oye, pues mira, estoy disfrutando de la comida. En las bodas y funerales es costumbre hacer un regalo a la familia del difunto, al igual que aquí lo hacemos con las bodas y las comuniones, pues ellos actúan así y además son correspondidos en el regalo por la familia del que se ha muerto. Otra curiosidad. En los autobuses, pues ¿cuándo se paga? Pues no al subir como aquí, sino al bajar. Y luego tienen pues la cuestión de la vista, ellos son muy sensibles a la luz, con lo cual se están siempre echando colirio en los ojos, y también son muy sensibles al alcohol, con lo que cuando si estás en un restaurante, a la segunda cerveza que te tomes, pues ya te están mirando con una cara así, porque
poquito rara, como diciendo este. Sin embargo, los fines de semana y si hay algún festivo, beben como verdaderos cosacos. Ya para terminar, decían los antiguos griegos que la curiosidad es signo de juventud y que saber cosas nuevas produce placer. Yo, modestamente, he tratado de hacer honor a esta cita griega y creo que les he podido transmitir algunos detalles curiosos, tanto en el aspecto laboral como de la vida social en el Japón. Así que aquí me despido, lo dejamos hasta el próximo comentario.